vez, ojo que va perdonando a todo, diles que sí, pero no le digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Nos encontramos acá en el stand de la Dirección de Desarrollo Agropecuario Local de nuestro municipio de Puente Nacional. Nos encontramos con el director. Queremos preguntarle el éxito que ha sido hoy en aquí en Bajo Guamito, la reunión que se hizo, este programa de la Alcaldía Municipal hoy. ¿Cómo le parece a usted la participación comunitaria acá? Buenas tardes, soy Juan David Santa Mosquera, zootecnista y director local de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente de la Alcaldía de Puente Nacional. Pues este sábado estamos aquí en Gobierno al Campo, pues me parece una muy buena actividad porque podemos, las diferentes dependencias del municipio, podemos mostrar el trabajo que se hace, mostrárselo a la comunidad para que ellos estén muy pendientes de nuestro trabajo, que lo que sea, pues igual aquí lo que se hace es todo para ellos. Digamos de nuestra dependencia, estamos mostrando todos los programas que desarrollamos durante nuestro trabajo y la participación de la comunidad pues me ha parecido buena. Bueno, mi doctor, ¿esto se va a seguir repitiendo? Sí, claro que sí, señor. Es la política del alcalde. Sí, señor, la idea es hacer esto muy seguidamente para en las diferentes veredas y diferentes sectores del municipio, para que, pues como lo dije anteriormente, para que la gente se dé cuenta del trabajo que se hace desde la Dirección Agropecuaria para la comunidad. Bueno, tenemos un personal acá que trabaja pues bajo su,
su dirección, ¿cierto? Claro, sí, señor. Entonces, por favor, preséntenos el personal que trabaja acá. Claro, sí, señor. Aquí tenemos contratistas ambientales, como lo es Laura. Tenemos al representante que trabaja aquí en la parte del ICA, Marco Santamaría, que es el contratista de asistencia técnica. Y tenemos diferentes pasantes que en las áreas de zootecnia, en las áreas de administración de empresa agropecuaria, agronomía y medio ambiente. Ah, bueno, eso, yo quisiera preguntarle por lo menos a Yerman, ¿cuál es su función allí en el tema del ICA? ¿Y cómo ha sido el desempeño suyo allí? O sea, ¿cómo ha sido la participación suya desde esta dependencia respecto al campesino, al ganadero? No, nada, invitar a toda la comunidad, usuarios del ICA, que son las personas que tienen algún semoviente, para que realicen, si no están ahorita como usuarios, que se afilien, que registren el predio y que hagan uso de las ventajas que tiene estar con el ICA, que es vender sus animales legalmente y recibir, pagar, que se los paguen a un buen precio. Gracias, Yerman. A mí me gustaría también ir acá que nuestro amigo Marco Santamaría, que también ya lleva un tiempo acá, nos cuente lo del tema de lo que se está mostrando hoy acá, estas muestras que trae usted, porque entiendo que fue jurado del Colegio Aurelio Martínez Mutis, ahorita en el tema de los graduandos de 11, cuando presentaron su tesis de grado. Y tenemos muestras del Aurelio, tenemos muestras de muchas cosas que usted maneja también aquí desde la Dirección Agropecuaria. Entonces cuéntenos esto que tiene acá a la comunidad de Puente Nacional y a quienes están interesados en ver este tema tan bonito del programa de gobierno al campo del señor alcalde, el doctor Orlando Niño Mateus. Bueno, yo quiero primero saludar a la comunidad de Puente Nacional, que a través de la antena parabólica y nuestro canal están haciendo el cubrimiento de este importante evento que llevamos a cabo hoy acá en la vereda Bajo Guamito, Gobierno al Campo, gracias a la antena parabólica y a la Asociación de Parabólica de Puente Nacional, porque siempre acompaña todos estos eventos de desarrollo de la comunidad rural y urbana de Puente Nacional. Contarles que hoy está toda la Dirección Local de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente y traemos una muestra de lo que nosotros estamos promocionando a nivel de los sectores rurales, a nivel de las formaciones, a nivel de las capacitaciones, tanto en la parte agrícola, pecuaria, como en la parte ambiental. Hemos tenido unos avances importantes en cuanto a ya el procesamiento de algunos alimentos gracias a la planta de alimentos del Colegio Aurelio Martínez, con quienes la alcaldía ha tenido una permanente alianza. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA también ha estado pendiente de toda esa articulación. Y en el día de hoy, pues nuestro stand tiene también presencia de los procesamientos que allí en el Colegio Aurelio Martínez se dan. Yo tuve la oportunidad de ser jurado por cuarto año en la calificación que se hace de los estudiantes de último grado y tenemos unos trabajos muy interesantes como este sabajón de guayaba, como un sabajón también de maracuyá, pero quizá el proceso más importante de todos es este dulce de cereza de café que ha sido la sensación en la degustación que hicimos el día de hoy acá y que también ha tenido mucha aceptación en los mercados donde ya está llegando con unas emisiones de prueba. Es la cereza del café la base de este dulce que es quizá uno de los productos de mayor innovación que se están dando ahora en Puente Nacional. Igualmente tenemos las compotas Guppy, que es el producto que va a identificar a Puente Nacional en mercados nacionales y en mercados del extranjero, con sello orgánico producido en la planta de alimentos del Colegio Aurelio Martínez, planta que ya tiene el reconocimiento como certificado de producción orgánica. Entonces, nosotros tenemos ya 15 productores orgánicos listos para el proceso de certificación que van a ser los proveedores para este producto. Igualmente, pues en la muestra que nosotros tenemos acá, tenemos opciones que estamos dando para la agricultura en pequeño espacio, agriculturas de carácter urbano, el reciclaje de los empaques de gaseosa con la producción de hortalizas, todo lo que ha sido ya el nacimiento de crías en la parte de
del mejoramiento genético y la parte de reproducción. Esta es como un paneo de los ejemplares que han nacido en el proceso de inseminación artificial. Yo quiero hacer énfasis en este ejemplar que tenemos acá, que es la primera ternera que nació en el proceso de inseminación artificial dentro de la administración del doctor Orlando Niño, y es una novilla que ya en este momento la estamos preparando para preñarla. Tiene 19 meses con un desarrollo excelente, está ubicado en la vereda de La Cuchilla, igual que esa hay otras. También contarles que estamos mostrándole a los agricultores las formas alternativas de ofrecer un mercado para valor agregado. Tenemos la mandarina, tenemos también la naranja, la forma de empacar la papa, que esos son los mercados del futuro y son los mercados que nos van a permitir a nosotros tener valor agregado, tener la posibilidad de buscar mejores precios, que el productor busque mejores precios. Este es un trabajo que está haciendo nuestro equipo de zootecnistas, Carlos y Heidi Lorena, que consiste en buscar alternativas de uso en alimentación animal del plátano. Uno de los productos más importantes en Puente Nacional es el plátano. Entonces ya tenemos procesos en marcha que están en prueba, van para laboratorio para mirar cómo sacamos un alimento animal para diferentes especies. Y también tenemos la presentación de ese mismo producto en forma de ensilaje. Yo quiero que Heidi venga y nos cuenta un momentico cómo hicimos este proceso. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Heidi Lorena, pasante de zootecnia en la Dirección Local de Desarrollo Agropecuario. Bueno, en esta parte nosotros siempre hemos querido pensar en la parte de una alternativa de alimentación animal y se ha dado la posibilidad de hacer lo que es un ensilaje. Entonces, en este caso es un ensilaje de plátano, el cual hemos tenido dos presentaciones, que es la harina y el ensilaje en sí. Entonces, este ensilaje es a base totalmente de plátano. Igualmente se le agregó lo que fue harina de mogollo para complementarlo, por lo que es muy bajo en lo de proteína y fibra. Entonces se le agregó eso para complementar toda esta parte. Lo que queremos es que el ensilaje de la parte, si quiere, de allá. Entonces este ya está en proceso, que es el proceso de fermentación, donde lo empacamos el día 27 de noviembre, se empacó. Entonces se espera más o menos un mes para poderlo abrir y tomar algunos análisis organolépticos y de calidad nutricional. Y entonces acá hace como un proceso de fermentación, empieza a perder todo el oxígeno que tiene la masa vegetal y empieza a hacer un proceso de fermentación. Ya llegaba eso, entonces está listo, hay una parte estable del ensilaje donde ya está listo como para abrir el ensilaje y ya se le puede suministrar al animal. Entonces lo que queremos es hacer algo que sea más económico que el concentrado, porque se quiere que, o sea, el ensilaje es una alternativa para prácticamente reemplazar lo que es el concentrado. Se puede reemplazar o sustituir la parte del ensilaje, del concentrado. Entonces eso es lo que se quiere, bajar costos de la parte de producción para los animales. Se puede utilizar para el ganadería, cualquier tipo de ganadería, lo que es ganadería de bovinos, porque no solo la ganadería es como pensamos todos de ganado, como bovinos, sino también en la parte de caprinos, ovinos, aves, cerdos. Entonces todo esto sirve para cualquier clase de animal. Entonces lo que después de abrir esto, hacer las respectivas pruebas organolépticas y de valor nutricional para ver si cómo lo toman los animales en su consumo. Listo. Bueno, muchas gracias. Tengo también por aquí al lado la ingeniera ambiental Laura, nuestra amiga acá, que es la que está pendiente del tema ambiental de la administración municipal y de la Dirección de Desarrollo. Laura, cuéntele a Puente Nacional su función y cómo se ha portado la comunidad de Puente Nacional en este tema ambiental. Bueno, buenas tardes. Como ya un segundo lo dijo, mi nombre es Laura Natalia Camelo, soy ingeniera ambiental. Estoy en la Dirección Local de Desarrollo Agropecuario, en la parte de coordinar los procesos ambientales
del municipio, especialmente pues en la parte de riesgo, se pueden acercar a la dirección para que nos comenten casos sobre árboles o especies que están en riesgo. Nosotros las llevamos a comité de riesgo y determinamos los pasos a seguir. También estamos adelantando procesos importantes para el municipio, como son reforestaciones, cerramientos de la Reserva Forestal El Higuerón, que hace poco culminó, cerramientos también a quebradas importantes, acueductos municipales, gestionando toda la parte ambiental. Acá pueden ver unas especies que se trajeron en el día de ayer, árboles que se trajeron por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander. Son especies que nos sirven para proteger las fuentes hídricas y para hacer reforestaciones. Entonces, en el día de hoy se le están dando árboles a las personas que tengan interés de reforestar, cuidar los recursos naturales, especialmente el recurso hídrico, y asimismo se seguirán haciendo campañas de reforestación y campañas para cuidar el medio ambiente. Bueno, Laura, muchas gracias. También tengo otra niña acá que trabaja en la dirección agropecuaria. Ella que nos cuente cuál es su función. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jensi Juliet Pardo Gómez, soy pasante del SENA en Administración de Empresas Agropecuarias y hoy les quiero contar acerca del mercado campesino. Como podemos ver, una forma de incentivar, de demostrar de cómo es la forma de que los campesinos lleven el mercado a la plaza es, por ejemplo, tenemos el frijol desgranado que tiene un valor de 4.500 a este. También tenemos el frijol en cáscara a 2.500, entonces lo que queremos es que los campesinos vean que es la forma del valor agregado y así ganen un precio más a lo que hoy en día se está dando en la plaza. Tenemos la mandarina empacada a 100 bolsitas, el limón, la naranja, la papa. En la papa tenemos la papa lavada y la papa como cotidianamente la sacan en la plaza sucia, entonces la papa lavada va a tener un valor agregado. Entonces lo que queremos es que los campesinos lleven el producto hacia la plaza y así la comunidad les va a dar un valor agregado y van a tener buen negocio. Bueno, muchas gracias. Jensi, muchas gracias por enseñarnos cuál es la labor de ustedes aquí en el tema agropecuario. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Brian Andrés Sánchez, me encuentro estudiando el Tecnólogo de Gestión de Empresas Agropecuarias. En la Dirección Local de Desarrollo Agropecuario estamos manejando un proyecto en el cual se consiste en un banco de semillas. ¿Qué se quiere con este banco de semillas? Recolectar todas las semillas nativas del municipio para tenerlas presentes y darlas a los productores para que se sigan implementando en sus fincas y se siga rescatando estas semillas para que no se pierdan, ya que son de gran importancia para el municipio, para el mercado y para toda la nación. Entonces lo que se quiere es rescatar todas las semillas que se encuentran en el municipio, ya sean nativas, las principales, las que más se cosechan en el municipio, para tenerlas presentes y las rescatando y no dejar perder esta cultura. Muchas gracias. Bueno, esa es la intervención de la Dirección Local Agropecuaria del municipio de Puente Nacional. Como en el stand de la Secretaría de Hacienda, los que le cobran el impuesto a la comunidad de Puente Nacional, porque esa es la labor de ellos, y hay que hacerlo para que funcione el municipio, y funcione como lo está haciendo, lo está haciendo muy bien, y tenemos que recoger recursos para poder emprender obras como las que están haciendo Puente Nacional, como se está haciendo hoy, Gobierno al Campo, ¿cómo es que se llama? Despacho para todos. Despacho para todos. Tenemos a la doctora Angélica, ella nos va a contar la función hoy acá, en este programa de la Alcaldía Municipal, en la vereda Bajo Guamito. Gracias, segundo. Un saludo muy especial a la comunidad de Puente Nacional. Hoy estamos en la vereda Guamito. Estamos en la actividad de despacho para todos. La actividad tiene la iniciativa de trasladar todas las oficinas de la alcaldía a la vereda. Entonces hoy estamos aquí invitando a toda la comunidad, a todo el sector de Bajo Guamito, que se acerquen a nuestro stand para que se notifiquen las personas que aún deben su impuesto predial o industria y comercio. Sabemos que esta es una vereda que tiene mucha industria, entonces estamos en esa actividad, en el desarrollo de nuestra actividad. Queremos es notificar a las personas para que se acerquen a nuestro stand y pues eviten sanciones, intereses de mora, un daño fiscal para el municipio. Aquí nos acompaña todo mi equipo. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Juliana Pardo, yo hago parte de la ejecución fiscal
del municipio de Puente Nacional. Nuestra labor es el recaudo tanto de la cartera morosa como de las vigencias actuales. Entonces aprovechamos este espacio para invitar a todos los contribuyentes, tanto de industria y comercio como del impuesto predial unificado, para que se acerquen a la Secretaría de Hacienda, pregunten las opciones que pago, las facilidades de pago que hay, para que puedan sanear su cartera y estar al día con el fisco municipal. De verdad que hago una invitación y extiendo esta invitación, debido a que con estos tributos lo que hacemos es ayudar con la actividad administrativa, entre estas invertir los recursos en el municipio. Entonces extiendo esta invitación a los contribuyentes que hoy nos acompañan en esta vereda del municipio de Puente Nacional, para que se acerquen y puedan conocer el estado de su deuda. Buenas tardes, mi nombre es Javier Santamaría. Estamos aquí compartiendo con la vereda Bajo Guamito. Nos complace estar acá trayendo el despacho al campo para poder brindarles una mejor atención a nuestro pueblo. Con mucho gusto, cualquier inquietud, cualquier reclamo, los estamos atendiendo en la Secretaría de Hacienda. Para eso estamos, para servirle a nuestro municipio. Muchas gracias.